Hey, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? El día de hoy les vengo a presentar este elegante smartwatch basado en el diseño de un Rolex. Como podemos ver, tiene acabados estupendamente geniales. Tiene este bisel giratorio que lo podemos utilizar pues, para llevar los controles de nuestros tiempos. Tiene un material muy ultra fino, tiene una muy buena pantalla. Asimismo, él viene pues equipado con varios estilos. Vamos a cambiarlos aquí. Y realmente pues es una opción muy elegante para aquellos que les gusta este estilo de smartwatch. De igual manera, él también es compatible con el tema deportivo, pero manteniendo pues su diseño elegante. Asimismo, algo que quiero destacar es que tiene muy buena pantalla y vamos a acceder al menú de opciones. Como podemos ver, tiene una pantalla fluida. Me gusta cómo se desplazan los menús. Y bueno, vamos a hacer un recorrido previo de este reloj y vamos a conocer también sus funciones. El reloj viene equipado con su modificador de correas, pues esto es en caso de que el reloj a ti no te quede muy bien, pues con esto lo vas a poder recortar para quitarle estos bloques y que el reloj se pueda ajustar más a tu mano. Bueno, inicialmente en este reloj tenemos que, si desplazamos de arriba hacia abajo, tenemos este panel de control general donde podemos habilitar el modo no molestar, podemos encontrar nuestro teléfono, podemos acceder a la configuración y podemos activar o desactivar el modo de Always on Display. ¿Listo? Y aquí pues tenemos el botón de información donde nos van a aparecer los detalles del dispositivo, ¿vale? Asimismo, si desplazamos de abajo hacia arriba, nos van a aparecer las notificaciones, algo que pues ya es bastante común en varios smartwatches. Y bueno, si desplazamos de derecha a izquierda, tenemos el menú de acceso rápido, donde vamos a encontrar diferentes funciones como es el teléfono, la medición arterial, el registro, el reproductor de música, el tema del ritmo cardíaco. ¿Listo? Este reloj te permite hacer y recibir llamadas sin problema. Y bueno, si desplazamos de izquierda a derecha, tenemos aquí los accesos a las aplicaciones que nosotros más utilicemos, como lo podría hacer esta rutina de ejercicio, ya que es como lo más común, el QR. ¿Listo? En el menú de este dispositivo vamos a encontrar varios estilos. Como podemos ver, tiene varios estilos de reloj y con esta perilla lateral podemos desplazarnos si queremos. ¿Listo? Bueno, dentro de las varias funciones que este reloj tiene, vamos a ponerlo aquí desde el comienzo, tenemos el registro de deportivo, que nos cuenta los pasos, las calorías quemadas, el tiempo. Tenemos la alarma, tenemos la opción de marcar para hacer y recibir llamadas. Tenemos los modos de ejercicio. Listo. Tenemos la presión arterial. Tenemos la opción de encontrar nuestro teléfono. La opción pues de cambiar nuestra pantalla, que pues eso lo vimos ahorita.
el sensor de ritmo cardíaco, el modo de interfaz, que esto es lo de los menús, el temporizador, el ajuste del idioma, la opción para desconectar el reloj, el tiempo en pantalla, los contactos, el acceso a mensajes, control de música, reinicio. Tenemos aquí el cronógrafo, las configuraciones. Esto ustedes lo pueden colocar a su modo. El monitor de sueño, el monitor de oxígeno en la sangre, el sistema. Listo, que esto es más que todo para reiniciar, desconectar. Listo, hay dos reiniciar porque uno es para restaurarlo de fábrica y otro es simplemente para apagar el reloj y volverlo a prender. También está el control de brillo, entre otras cosas más, como lo es el clima, el manual, la cámara remota, la calculadora, el asistente de voz para quienes les gusta esto. Listo, es un reloj bastante completo, es muy funcional y pues es bastante elegante como podemos ver. La duración de la pila es promedio, de 5 a 7 días como los demás smartwatches. Realmente pues me ha sorprendido su elegancia, casi no se ven relojes de este estilo. Me voy a devolver. Y me llama mucho la atención son sus acabados, son muy ultra finos y precisos. Si el reloj te gusta, en la descripción de este video te voy a dejar unos links para que los puedas comprar desde el lugar donde estés, ya sea en Colombia o en cualquier otro país. Bueno, para vincular el reloj con nuestro celular debemos descargar e instalar esta aplicación. Y antes de abrirla, debemos verificar que el Bluetooth y la ubicación de nuestro celular estén habilitados. Le vamos a dar en donde dice abrir. Aquí pues le vamos a dar en de acuerdo, en agree. Aquí le vamos a dar en este botón azul. Esperamos. Listo. Nos va a pedir permisos a los cuales les vamos a dar permitir a todo, para garantizar que la aplicación vaya a funcionar bien. Como podemos ver, la aplicación tiene unos acabados bastante geniales, unos menús muy intuitivos. Aquí está el tema del deporte. Y bueno, vamos a ir aquí donde dice Device. Vamos a ir aquí a los tres puntos y vamos a darle donde dice Add. Elegimos Smartwatch. Le damos aquí donde dice Paired. Esperamos y efectivamente no se encuentra este dispositivo. O podemos elegir el dispositivo inmediatamente. Esperamos. Aquí le vamos a dar permitir el acceso a los contactos y al historial de llamadas y emparejar. ¿Listo? Como podemos ver, ya el reloj me sincronizó la hora. Le vamos a dar aquí donde dice Complete y listo. Efectivamente, nuestro reloj ya quedó totalmente vinculado. Ya en la aplicación nos va a aparecer el dispositivo así y lo que podemos es presionar aquí. Y bueno, como podemos ver aquí nos aparecen detalles de la batería, registros y nos aparece esto que es el mercado de dials. Y como podemos ver, le podemos cargar al reloj los dials que consideremos. ¿Listo? Ya esto es un tema más de nosotros. Le pueden poner el que más le guste sin ningún problema. Nos devolvemos. Tenemos aquí la opción de editar los dials, poner una foto personal en el reloj. Tenemos aquí el tema de la música, del manejo.
tenemos aquí la opción de encontrar nuestro reloj, los contactos, la cámara remota, el tiempo. Y aquí donde está mensajes, lo que podemos hacer es habilitar esto. E inmediatamente nos va a pedir los permisos de acceso a la aplicación, de acceso a las notificaciones. Le damos en setting y aquí vamos a elegir la aplicación. Listo, le vamos a dar en permitir. Ya una vez hecho eso, ustedes pueden configurar las aplicaciones que más les gusten. Puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram. Y en caso de que sean otras, pues le dan a habilitar aquí. ¿Vale? En la parte de configuraciones está el recordatorio de sedentarismo, la opción para que cada vez que usted le mueva la muñeca, pues el reloj alumbre. ¿Listo? También le puede establecer un periodo en el que eso pase. Nos devolvemos. Y bueno, como podemos ver, pues la aplicación es bastante amplia. Y aquí también podemos actualizar el sistema del smartwatch. Algo que puedes hacerlo siempre y cuando el reloj mantenga la conexión con el celular y ambos dispositivos estén totalmente cargados para garantizar que esa actualización no vaya a ser interrumpida, ¿vale? Es una aplicación bastante genial, el reloj también. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este reloj. No olviden que en la descripción del video les dejo los links para que lo puedan adquirir. Realmente tiene acabados muy geniales. Bueno, algo que les quería mencionar es que el reloj también resiste el agua. Tiene protección IP68 sin ningún problema. Un saludo, amigos. No olviden comentar, dar like y suscribirse para más.